Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Formópolis. Aquí te vamos a contar todo lo que aconteció durante la semana en la ciudad de Formosa, en un compacto de noticias que arranca una nueva estación del año, el mes de la primavera, el mes del amor, el mes del estudiante, y nosotros tenemos mucha información acerca de los estudiantes en esta semana en especial. Así que vamos a compartir rápidamente la primera nota del día de hoy. Si hay algo que nos caracteriza en este gobierno es que somos intelectualmente honestos. O sea, estamos primero analizando, está intervenido. O sea, todo lo que es medio público está intervenido. Eso significa, se está analizando el capital humano, el personal, todo lo relacionado con lo edilicio y fundamentalmente las finanzas. Como hemos planteado en el por medio del presidente el último domingo en el Congreso, tenemos que mantener déficit cero. No se puede gastar más en ninguna compañía, ni en casa, ni en un medio público, no se puede gastar lo que no tengo. Bueno, se está poniendo en orden, está en el caso de Radio Nacional, como es tu pregunta, para que pueda seguir funcionando. Ustedes leyeron el boletín oficial hoy. Bueno, el boletín oficial, exacto, Manuel Adorni, sí, es secretario de Comunicación y Medios, sí, y con rango de ministro, depende del presidente. Lo mismo ocurre con mi Secretaría de Prensa, que dependemos del presidente. Si la pregunta apunta a eso, complementamos. Nos complementamos. El gobierno se complementa en cada uno de los ministerios, secretarías, subsecretarías, etcétera, y de eso se trata. Y en relación a ENACOM, todo se está analizando, se está trabajando. Vos me preguntabas qué pasa con Telam. Telam cerró. Entonces se está absorbiendo parte del personal en algunas provincias, personal de Telam queda en Radio Nacional. Eso ya es muy fino, no podría responderte con exactitud, pero se trata de eso. Tengan en cuenta que acá no se está haciendo foco, saquemos a toda la gente, no queremos gente, que no. Se está en un plan de reducción, está pensando en aquel que está próximo a jubilarse, aquel que acepta un retiro voluntario. Aquel que no entiende cuál es el nuevo funcionamiento tomará su decisión, si se queda o se va. Por ejemplo, militancia en Radio Nacional. Ningún medio público da militancia, ni para un lado ni para el otro. Acá es servicio, nada de militancia. Y bueno, y de eso se trata. O sea que trabajando, nada que ocultar, todo lo que se ve es lo que estamos haciendo. Si hay algo que nos caracteriza en este gobierno es que somos intelectualmente honestos. Ahora, ser intelectualmente honestos no significa ser maleducados. Entonces, corresponde, hoy soy funcionario del Gobierno Nacional, estoy en la provincia de Formosa y vamos a escucharnos con los funcionarios de esta provincia. ¿Corresponde? Corresponde. ¿Pensamos igual? Seguramente nada pensamos igual. Pero seguramente en muchos puntos nos vamos a tener que poner de acuerdo, como lo hace el presidente Milei y cada uno de nosotros como funcionarios del Gobierno Nacional en distintas provincias. Tenemos que escucharnos. Nosotros tenemos el camino bien trazado para todo el país, para todo el país. El caso del déficit fiscal cero, la situación de ser libres y desregular y desburocratizar nuestra vida. Bueno, hay provincias que no acatan o no se suman a estos cambios. Bueno, es un tema de la provincia, es un país federal y en todo caso la comunidad sabrá qué hacer a partir de me adhiero o no me adhiero. Los resultados ya se están viendo. Saben qué pasa con el RIGI, saben qué está ocurriendo con la ley bases, saben qué está ocurriendo perfectamente a partir del DNU y los cambios, ley de alquileres, la inflación que está descendiendo, los créditos que ustedes ya están recibiendo por bancos nacionales, situaciones en relación al comercio internacional. Bueno, esto que charlaba recién desde el Ministerio de Desregulación del doctor Sturzenegger, situaciones que ya complicaban la vida de comercio, de servicio o de industria, y hoy es un gran cambio a favor. O sea que no hay que cambiar las ideas, pero sí acompañarnos, y mucho más cuando somos funcionarios de un gobierno nacional. Y este fin de semana se llevó a cabo el Festival de Emprendedores en el Paseo de las Aves. Aquí en el Paseo Ferroviario, en donde este espacio recuperado emprendió, digamos, un festival en donde se acercaron más de 500 emprendedores para llevar toda su arte, su exposición a todo público. Además,
compartió con nosotros la siguiente nota del intendente de la ciudad de Formosa, el ingeniero Jorge Sofré, además Paula Cataño y Maggie Sanín, nos invitaban a que el próximo fin de semana se lleve a cabo en el paseo peatonal. Así se va a llevar una nueva edición de este Festival de Emprendedores. Este es un encuentro de emprendedores que se organizó, ¿no es cierto? Hay más de 500 emprendedores de toda la ciudad que exponen en diferentes lugares. Y bueno, la idea era de que la siesta hasta la noche puedan estar ofreciendo sus productos, movilizando la economía y a su vez también obtener beneficio a través de la Cámara de Emprendedores y el registro único de emprendedores que estamos por realizar para que puedan sacar su tarjeta sanitaria, que es una de los requisitos, ¿no es cierto?, que cuando uno empieza a trabajar en forma independiente. Nosotros le vamos a facilitar todas las condiciones que se necesitan para que puedan tener su tarjeta sanitaria. Yo creo que este es un lugar angelado. Acá es como que sobrevuela el espíritu de los primeros pobladores de Formosa y cualquier cosa que uno organiza se llena de gente, ¿no es cierto? Porque justamente ese ángel que sobrevuela hace que la gente se sienta cómoda en este lugar y disfrute. Y un espacio recuperado, un espacio que quedó para el uso de todos los formoseños, y eso es lo que uno busca, ¿no es cierto? Realmente que nuestros ciudadanos encuentren lugares en los cuales tener distracción, poder salir en familia sin tener grandes gastos, y a su vez también ayudar a toda esta gran cantidad de emprendedores que hay, que lo que buscan es poder llevar un sustento a su casa más allá de los sueldos que puedan tener. Otra de las premisas que tenemos es darle los lugares para que puedan recaudar plata para la fiesta de recepción. Hoy está difícil para algunos papás llegar a juntar plata para la recepción o las camisetas de fin de curso. Hemos dialogado con muchos de ellos, están muy contentos en la toda costa. El piso que juntaron de dinero fue de 100.000 pesos en muchos casos, así que bueno, estaban muy contentos y ojalá que acá puedan seguir con la misma onda. Hoy estamos acá en el Paseo de las Aves con el primer Festival de Emprendedores. Hoy más de 500 emprendedores y emprendedoras de los distintos puntos de la ciudad que tenemos las ferias, desde la Subsecretaría de Gobierno, Deporte, Cultura, bueno, esta tarde con amigos, está la Feria Americana que está en la Nueva Formosa también, Expo Vivero que hacemos, solemos hacer siempre acá también, Feria Emprendedora, así que bueno, van a ver que están separados por los distintos rubros, sectorizamos desde horas muy temprano, estamos armando esto y la verdad que es un éxito total, vos vas a ver las familias pasear comprando y bueno, esta es la finalidad. Nuestra banda municipal y la banda del regimiento, la verdad que siempre alegran a la familia, a todos los que están acá presentes y hoy con Gonzalito, con este show. En esta oportunidad estamos presentando lo que es el registro de emprendedores de la ciudad de Formosa, que bueno, que esto va a traer muchos beneficios para todos los emprendedores que se desarrollan y justamente también fomentando el desarrollo local que siempre tiene como premisa tanto el ingeniero Jorge Sofré en su gestión como también la Secretaría de Acción Social, Paula Cataño. Así que bueno, con este registro van a adquirir capacitaciones de manera gratuita, como así también descuentos. Y después también lo que es también una identificación para que ellos puedan estar feriando en diferentes lugares de la ciudad de manera tranquila y segura, por sobre todo, porque uno de los principales requisitos para poder acceder a esta tarjeta de beneficios es justamente poder realizar su libreta sanitaria. Que la libreta sanitaria, si bien actualmente se está exigiendo únicamente a los que son gastronómicos, en un futuro sí, la idea es que puedan hacerlo todos los emprendedores de la ciudad de Formosa, indiferentemente del rubro al que pertenezca cada uno. Así que va a haber un control, sí. Uno de los principales requisitos para poder adquirir para poder ingresar, digamos, para poder registrarse en el Registro Único de Emprendedores, es la libreta sanitaria. Que para la libreta sanitaria tienen los requisitos de realizar la radiografía de tórax y después también, una vez que se realizan la radiografía de tórax, se dirigen a Padre Patiño, casi Salta, en el consultorio 1 que funciona la unidad de pronta contingencia. Entonces ahí ellos les entregan el certificado de la vacuna BCG. Posteriormente tienen que hacer una fotocopia del DNI y también realizar un estudio de BDRL, que es un estudio de la sangre. Y con esos requisitos se dirigen a Rivadavia y Pringles,
para que le puedan hacer su libreta sanitaria. El beneficio puntualmente es para los emprendedores, para que puedan feriar de manera tranquila, también fomentando y también conociendo a cada uno de los emprendimientos que tienen los feriantes y diferentes comerciantes de la ciudad de Formosa. Lo pueden hacer durante todo este tiempo, no hay una fecha límite, digamos, para poder hacer, por eso justamente es la idea de que puedan hacer en primer lugar lo que es su libreta sanitaria. Una vez que tienen la libreta sanitaria, sí se dirigen a la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local para que ahí le podamos realizar el carnet del registro del emprendedor. Y ahí sí, ya pueden feriar tranquilamente, una vez que muestran en cada una de las ferias ya se va a saber que ellos están rigiendo, digamos, con su libreta sanitaria y también que están en el registro. Formópolis, tu ciudad y su gente. Y el sector privado en la ciudad de Formosa empieza a crecer y por eso vemos a un reconocido negocio, una empresa de cadenas de alfajores de la Argentina, viene a instalarse en nuestro antiguo Cascote Bar, allí por la calle Moreno y 25 de Mayo. Estamos hablando de esta cadena que ofrece no solamente un lugar para ir a disfrutar con los amigos, a sentarnos a tomar café, un lujoso lugar como para poder ir a disfrutar realmente de esta cadena de alfajores que vino a instalarse a Formosa y a apostar aquí en nuestra ciudad. Mi nombre es Daniela, la verdad es que es un privilegio ser parte de esta empresa. Tuvimos la oportunidad de ir a Buenos Aires a capacitarnos, estamos súper preparados ya para la inauguración. Hay bastantes, digamos, bastantes áreas en las que estamos capacitados, tanto en cocina, en cafetería, en caja, en atención. Y mira, la verdad es que hay mucha gente en Formosa que conoce a Habana, porque bueno, sabemos que en Corrientes, en Clorinda, ya existe, digamos, una sucursal de Habana y hay mucha gente que ya conoce y hay gente que no. Entonces sí, la verdad es que vemos que el público está como muy ansioso, muy a la expectativa de la inauguración. Bastante promociones, bastante combos, todo lo que sea salado, dulce, sí, promociones siempre. Está preparado para más de 40 personas aproximadamente. Los horarios va a ser de corrido a partir de las 8 de la mañana hasta las 22 horas. Los días de lunes a lunes. Formópolis, tu ciudad y su gente. Y estate atento porque nuestras cámaras recorren la ciudad ahora para preguntarte si conoces a nuestros funcionarios o conoces acerca de algo de la farándula. Para eso fuimos con nuestras cámaras divertidas, la gente que se sumó y se prendió a esta siguiente nota. Salimos a la calle a preguntar a los formoseños si conocen a sus funcionarios o a la farándula. Mirá. No. ¿Nombre? ¿El nombre de ustedes? Valerie. María. Pasamos a otra. Hoy estamos fáciles. ¿Uno de ellos, funcionario, farándula? No. ¿Tampoco? ¿Famoso tampoco? Tinelli. ¿A partir de Tinelli? ¿Y el de al lado? Ni idea. ¿Acá? Mirta. ¿Y al lado? No. Ah, bien. Dale, muchas gracias, chicos. Aprovechamos, saludos a alguien. Ok, mi Aileen. Antonella. ¿De acá quién conoce? A Susana Jiménez. Ah, no, a las dos. Esta me parece que es la Petu. Bueno. Y Susana Jiménez. ¿Acá? Rial y Jofre. Uri ahí. Excelente. Aprovechamos, vendeme todo lo que quieras e invitarle a Cordito. No, a full. Piedras. Afuera la mala vibra como el otro día. Así que nada, que vengan, que está re cheta la feria. Estamos hasta las 10, 11 de la noche, así que nada, los esperamos. Bueno, estamos acá con Manu Martínez, ¿eh? El barbero. Sí, señor. Súper fácil. Salimos a la calle a preguntar si conocen a nuestros funcionarios o a la farándula. ¿Quién tenemos acá? La Neme. No. Bueno, tenemos a nuestro presidente. Sí. Y... No. Mi idea, Fantino. Y este era la Bullrich. La Bullrich y Guandanara. Marcelo Tinelli y... estoy sacando. Bueno. No, y se te va a estar así. ¿Y por acá? Se me repuede, boludo. Se cae. ¿El de al lado? ¿El famoso? ¿Tampoco?
seca. Menos de lelo. Aprovechando, bueno, queríamos... Cortito. Comentarle que estamos haciendo un sorteo siguiendo la página del barbero. Están participando de un corte diario por 30 días. Formópolis, tu ciudad y su gente. Recordá que si tenés una queja o tenés algún pedido para la municipalidad allí en tu barrio, puedes comunicarte a nuestra línea gratuita que es el 0800-9999-147. Atención al vecino. En época de lluvia es muy importante que cuidemos nuestra ciudad. Por eso cuando llueve, evitemos arrojar desperdicios, escombros y basura en las calles. Evitemos sacar la basura a la calle en horas que no van a ser recogidas. Realicemos un buen trabajo comunitario con nuestros vecinos de mayor edad. Recordemos también estacionar los vehículos a 20 centímetros del cordón para que escurra el agua. Ante cualquier eventualidad, podés comunicarte con el Centro de Atención al Vecino, 0800-9999-147. Jorge Joffre, Intendente. Formosa tu ciudad. Sin mosquitos, no hay enfermedades. Desmaleza patios y jardines. Eliminemos los criaderos. Desechá los objetos inútiles. Tapá o da vuelta a los recipientes que acumulen agua. Cambia el agua de floreros y bebederos de animales. Ante síntomas como fiebre, náuseas y vómitos, cansancio intenso y dolor muscular, manchas en la piel, sangrado de nariz y encías, comunícate con el 107. No te automediques. Es un mensaje de Canal Formosa, el 23. Y estuvimos el día miércoles en el playón municipal, allí se llevó a cabo la fiesta llamada Guerra de Colores. Esta fiesta que está destinada a los estudiantes, en donde fueron a festejar la bienvenida a la primera anticipado y además la promo 24 pudo festejar su último año de cursada. Para eso nos decía unas palabras el señor Pablo Areco antes de iniciar este evento, las siguientes palabras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Areco, coordinador general de Fuerza Joven. Estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad de Formosa para lo que es el evento de Guerra de Colores 2024. Bueno, este evento viene, esta es la cuarta edición que vamos a hacer con el grupo. Estamos trabajando en este evento que es muy grande, que va apuntado a los estudiantes de Formosa. Este año exclusivamente para los alumnos de sexto año. Es una guerra de pintura en sí, donde ellos vienen y largan toda su energía, toda su alegría en un solo lugar, ¿viste? Sí, estuvimos durante dos semanas coordinando lo que es las cosas que pueden traer, lo que no pueden traer, la seguridad, cómo nos vamos a manejar los ingresos. Así que ellos ya saben lo que nos pueden traer, son elementos contundentes, punzantes, cintos, bombas incendiarias. Lo que pueden traer es pintura, todo lo que sea vegetal, las cosas que están permitiendo un evento de esta magnitud, ¿viste? Mira, como siempre todos los años, Fuerza Joven tiene una convocatoria inmensa. El año pasado vieron más de 7.000 chicos acá. Pero este año, como decidimos hacer solamente sexto, vamos a tener una concurrencia de aproximadamente 4.500 a 5.000 personas. Eso es lo que se espera esta tarde, así que va a ser una verdadera fiesta otra vez. Y estamos esperando eso. En las redes, sí, nosotros en las redes, donde siempre la rompemos, ¿viste? Donde siempre tenemos la convocatoria. Así que muchísima aceptación y va a estar espectacular. Sí, los estudiantes comparten, ellos hacen las réplicas, preparan sus remeras, su cotillón, todo. Así que va a estar muy bueno. Acá va a haber guerra de pintura, juego con pelotas, van a tener actividades con los que es la coordinación de lo de Sakura, por ejemplo, van a hacer... movimientos de egresados, todo, a ver, elección de reinas, mejor buzo, mejor chomba, animadores, DJ, vamos a tener de todo. Regalos para todo, a ver, regalos para todo, bengala, todo, de todo tipo de regalos. Obviamente, esto ya en streaming, lo que es en streaming en vivo y también lo que es, vamos a ir subiendo fotos, imágenes, lo que va a estar pactado en las redes. Agua, por favor, pueden traer agua en botellas comunes. Contamos con más de 100 personas en el tema de seguridad y va a haber puntos de hidratación, puntos de enfermería, todo el tipo de atención para lo que necesitan los chicos. Formópolis, tu ciudad y su gente.
Formópolis. Formópolis. Tu ciudad y su gente. La Muni en tu barrio se realizó en el barrio 2 de Abril. Allí la municipalidad llevó diferentes servicios para los distintos vecinos que están alojados en este barrio. Para eso compartimos la siguiente nota. La verdad que tenemos otra jornada más de la Muni en tu barrio. La vez anterior estuvimos en el circuito 5 con mucho éxito y vemos nuevamente mucha convocatoria, así que superando las expectativas. Este es un trabajo, como yo siempre digo, que se viene realizando desde el inicio de la gestión del intendente Jorge Joffre, que tiene por objetivo principal descentralizar el municipio, acercar todos los servicios al barrio para que los vecinos se puedan beneficiar, puedan venir a hacer preguntas, puedan sacarse cualquier duda con respecto al municipio. Y aprovechar también para hacer el curso teórico práctico para obtener la licencia de conducir, sacar también turnos de castración, asesoramiento jurídico, múltiples servicios que nosotros brindamos a todos los vecinos. Toda la municipalidad la traemos acá al barrio, pero esto no es solamente ahora, sino que se viene trabajando con anticipación. Yo siempre digo que este programa, esta actividad consta de tres etapas, un antes, un durante, un después, en donde nosotros antes hacemos un abordaje, realizamos arreglos de luminaria, perfilado de calles, desmalezados. Hacemos esta actividad y seguimos trabajando, porque luego de esta actividad nosotros vamos a seguir atendiendo todos los reclamos de los vecinos, cumpliendo las expectativas, la verdad que nuestras también, porque la aceptación fue muy buena. Y bueno, vamos a seguir trabajando. La municipalidad sigue trabajando los 365 días del año. Y bueno, esta actividad, la verdad que son muy beneficiosas para todos, por eso la convocatoria es tan grande. Todos los servicios, por lo general, lo que más convoca es el curso teórico práctico para obtener la licencia de conducir, en donde los vecinos se ahorran ir hasta el centro de la ciudad, lo pueden hacer en la comodidad de su barrio. Tenemos también el asesoramiento en catastros y tierras fiscales, que la verdad que tenemos mucha demanda, porque los vecinos quieren ver la situación dominial de su propiedad, de su terreno. También tenemos, estamos dando consultas odontológicas y médicas. La verdad que agradecemos a los médicos, al doctor Portocarrero, al odontólogo Leguizamón, que nos apoyan siempre. La verdad que también mucha convocatoria con eso. Tenemos juegos recreativos para los chicos, la Secretaría de Acción Social, a cargo de Paula Cataño, también con todas sus áreas, la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, a cargo del doctor Rodrigo Portocarrero, también con todas las áreas pertinentes. Vamos a estar entregando pelotas, camisetas también a los clubes de acá del barrio. Y quiero destacar algo fundamental: esta cancha fue una promesa anteriormente de campaña del intendente, que le habían plantado los chicos del club, de poder iluminar esta cancha. La verdad que esa promesa se cumplió. Hoy en día los chicos pueden jugar de noche, los vecinos pueden salir a recorrer a los alrededores. Contamos con una iluminación completa. Y bueno, hoy también se estuvieron haciendo refacciones en la cancha, como arreglo de parapelotas. Y bueno, vamos a seguir trabajando, porque la verdad que el compromiso también con el club. Déjenme mandar un saludo a Adrián Rodas, que es el presidente de Defensores de 2 de Abril, que nos ha abierto la puerta de acá del barrio, del club, donde nosotros pudimos contar con su apoyo. La semana pasada hicimos una reunión vecinal con todos los funcionarios municipales, en donde pusimos el oído para ver cuáles eran las problemáticas más urgentes. Nosotros siempre aclaramos que no venimos a prometer nada que no podamos cumplir. La verdad que la recepción fue muy buena, así que agradecer a todos los vecinos. Y bueno, vamos a seguir estando. Como siempre, esta es una política pública del intendente, de que los funcionarios, de que cada área esté en el barrio, prestando el oído a todos los vecinos. Todavía no tenemos definido el barrio, tenemos ya varios barrios en vista. Esto lo hacemos de acuerdo a los reclamos que se van canalizando al 0800, 4x9147, que es el centro de atención al vecino. Nosotros vemos una estadística de cuáles son los barrios que tienen más demanda, hacemos un abordaje y bueno, decidimos cuál barrio es. Pero la idea es llegar a todos los barrios de la ciudad, como lo venimos haciendo siempre. Tenemos la fiesta de colores, que se realiza el 18 de septiembre, también con todos los jóvenes en el playón municipal. Esto que se viene haciendo tradicionalmente también, a cargo, bueno, de un grupo de jóvenes muy buenos, muy comprometidos con esta gestión y también con el apoyo a los jóvenes. Así que los esperamos también, que sigan las páginas oficiales de Formosa Tu Ciudad, donde se van a enterar de todo este tipo de eventos.
Formópolis. Formópolis. Tu ciudad y su gente. Y llegamos al final de este noticiero de la edición de hoy, pero no podemos dejar pasar y saludar a nuestra compañera Patricia Montiel, que esta semana fue mamá, así que le mandamos el saludo. Grande la familia de Canal 23, así que el saludo muy especial para ella. Y bienvenido a Rafael, a la familia también, y ahí felicitaciones al marido. Y que sean, bueno, que esta familia prospere, así que saludos de parte de todo el equipo acá de Canal 23. Nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana para compartirte un poco más de noticias. Recordá que ingresando a nuestras redes sociales en Instagram, @Canal 23 Formosa, y en @Formópolis, ahí vas a encontrar todas las noticias también, un poquito más acerca de lo que te vengo contando y lo que te vamos a adelantar la semana que viene. Así que nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau.